¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Sea bienvenido a este su programa Mente Abierta, un encuentro con la psicología. Hoy, como todos los miércoles, en punto de las 6 de la tarde, tocando temas de interés psicosocial que van relacionados con un objetivo fundamental: elevar nuestra calidad de vida. El día de hoy, como ya lo vio en la cápsula, vamos a tratar de reflexionar, de consultar a un especialista en torno a en qué pasa, cómo cada vez la paradoja es que somos muchos en este planeta, pero cada vez nos encerramos, nos ensimismamos y queremos resolver las problemáticas desde una perspectiva individual y no desde una perspectiva más amplia. El día de hoy, la importancia de la organización comunitaria, la psicología social comunitaria y algunos otros tópicos relacionados con la educación, la vivienda, la salud, la seguridad pública. El tema va a estar muy interesante y sus comentarios seguramente enriquecerán este programa. Pero antes de presentar a nuestra invitada el día de hoy, quiero darle la bienvenida a mi compañero y amigo en la conducción, Jorge García. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, Paco, muchas gracias. Contento nuevamente de estar aquí en su programa Mente Abierta. Y bueno, antes de iniciar, queremos enviar un saludo especial a las personas que nos acompañan en Estados Unidos, en Canadá y en gran parte de la República Mexicana y que nos sintonizan a través de la señal de mi canal. Esta es una temática, hablar de la cuestión de la comunidad, que también afecta a las personas que, bueno, que tienen que emigrar a alguno de estos países, como Estados Unidos, como Canadá. También vamos a, en alguno de los bloques, a tocar este tópico relacionado precisamente con la situación que se está viviendo en los migrantes, sobre todo en la situación relacionada con su comunidad. Entonces el programa va a estar muy interesante y lo invitamos a que esté en contacto y se comunique con nosotros, 3030-5307, 3030-5307, y también al 01800-087-88. También puede comunicarse a través de nuestro correo electrónico menteabierta@jalisco.gob.mx y también puede sintonizar en vivo, en donde quiera que esté, nuestra página de internet www.sjrtv.jalisco.gob.mx. Bueno, Paco, el día de hoy tenemos una invitada de lujo. Sí, definitivamente, una compañera, una muy buena amiga por muchos años y que pues es un gusto tenerla aquí. La doctora Marta Patricia Ortega Medellín, ella realizó estudios de licenciatura en psicología por la Universidad de Guadalajara. Cuenta con una maestría en planeación de la educación superior por esta misma casa de estudios. Doctorante en metodología de la enseñanza por el Instituto Mexicano de Estudios Pedagógicos. Docente de tiempo completo en el Departamento de Psicología Básica de la Universidad de Guadalajara. Investigadora del Centro de Estudios sobre Aprendizaje y Desarrollo de esta misma casa de estudios. Conferencista, tallerista en diferentes eventos de carácter académico a nivel local, estatal, nacional, y que ha sido una persona muy inquieta en esta situación de que reflexionemos de esta importancia de la colectividad. Me gustaría, maestra, empezar a ver cómo ha sido ese proceso de desarrollo en que cada vez nos convertimos en seres más individuales, perdiendo toda esta ventaja que tiene la colectividad, la comunidad. ¿Cuál es su opinión? Gracias, primero que nada a los dos por la invitación. Y bueno, sí, es muy importante reflexionar en esta parte, precisamente incluso por lo que nos está pasando actualmente en cuestión de seguridad, de integridad, y, o sea, de varios aspectos. Entonces, lo que dices es justamente, parece que el paradigma este de preocuparnos solo por nosotros, ver, resolver nuestros problemas individuales, nos ha ido aislando de lo que es la esencia del ser humano, que es el ser social. Entonces, esta contradicción nos ha llevado como a buscar nuestra supuesta independencia, aislarnos de los demás y después tener dificultades para resolver hasta nuestros problemas más básicos, más elementales, precisamente porque estamos aislados del resto. Entonces, la invitación es a que podamos reflexionar en esta parte, ¿no? O sea, cómo es que nosotros, siendo sociales por naturaleza, insistimos en aislarnos, insistimos en ver solamente mis problemas como si fueran una cosa que solamente a mí me sucede, que me sucede al margen de todo lo que le está sucediendo al resto de la gente. Entonces, un poco esa es la invitación a reflexionar, que
probablemente si volteáramos a ver a los demás, nos conectáramos más unos con otros, no en el sentido que se utiliza ahora también por una parte a través de la tecnología, que es, la gente se siente más conectada porque a través del Facebook, a través del internet, puede intercambiar algunas frases con los demás, sino realmente conectarse en conocer a los otros, saber quiénes son, qué problemas tienen, cómo podemos ayudar, cómo podemos compartir nuestras experiencias y que esto se vuelva realmente un conocimiento que nos permita salir adelante, ¿no? Entonces, un poco en ese sentido sería mi primera reflexión. Así es. ¿Cuáles podrían ser como algunos factores que contribuyen a que la persona empiece a ensimismarse, empiece a individualizarse? A mí se me viene a la mente, lógicamente, cuestiones del entorno, ¿no? Sí. Como las familias, como el ambiente educativo. ¿Cuáles serían esos factores? Definitivamente estos que mencionas. La escuela es una institución que en el sistema en el que nosotros nos estamos desenvolviendo genera precisamente el individualismo, la competencia. Del libro que después quiero leerles una anécdota, viene un pasaje que me parece a mí muy ilustrativo, porque el que escribe el libro es una persona que alfabetiza en comunidades indígenas. Entonces, alguna vez él en la comunidad le dicen los compañeros: ay, oye, pues es que nosotros sabemos que en las escuelas de ciudad hacen exámenes, aplícanos un examen. Entonces él dice: bueno, pues les aplico el examen, ¿verdad? Aunque mi sistema no se usa, pero bueno, aquí está, les dice el problema. Y entonces todos rápidamente se juntan y le dan la respuesta. Entonces él les dice: bueno, efectivamente, la respuesta es correcta. Nada más que deben ustedes saber que en las escuelas de ciudad pues no se puede intercambiar información ni copiar. Cada quien tiene que resolver de manera individual. Y entonces ellos se sorprenden mucho y le dicen: ¿y para qué nosotros tenemos que aprender a resolver un problema en lo individual si siempre vamos a estar con otros en la sociedad? ¿Qué nos expone que dos cabezas piensan mejor que una? Y entonces, cuando tenemos un problema, lo mejor es poder recurrir a otro y preguntarle qué haría, qué opina, cómo la ve. Y eso es lo que nosotros hemos perdido. Nuestra escuela nos enseña a resolver solos, ¿no? Sí. Es decir, esta es tu tarea, este es tu examen, este es tú. Es más, en la universidad muchas veces lo que se dice es que tú compites, ¿no?, con los compañeros, porque probablemente ellos van a estar solicitando un trabajo al mismo tiempo que tú y tú tienes que demostrar que eres mejor. Competir, ¿no? Entonces ya no se ve como un grupo que se integra y que se ayuda, que puede, con quien puedes recurrir, incluso profesionalmente, cuando tienes un caso, por ejemplo, nosotros que somos psicólogos y que no sabemos por dónde entrarle o cómo y va la onda. ¿No sería más fácil que pudiéramos consultar, ¿no?, o sea, con un núcleo y decir: a ver, yo tengo este caso, ¿cómo le entramos o a quién se lo derivo? ¿Cómo lo podemos ayudar realmente que más rápido o más fácilmente pueda? Y eso es lo que perdemos. Eso es en la familia, pero no es en la escuela, pero no es la única institución que participa, ¿no? Hay otras. Me viene a la cabeza un estudio que realizó, que asesoró el maestro Jorge Gastón Gutiérrez Rosete, investigador en psicología ambiental dentro de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, él trataba de, junto con estas personas que fue su proyecto de titulación, trataban de valorar, usted recuerda las vecindades de antaño, donde había lazos de cooperación, desde la famosa taza de azúcar hasta platicar lo ocurrido a lo largo del día. Finalmente, a pesar de que había toda una serie de rumores, una dinámica, había lazos de cooperación. Y estas personas se encargaron de estudiar una metódica cubana, RAMDG, para valorar estos edificios multifamiliares y qué tanto se daban esos lazos de cooperación. Y oh sorpresa, que en lugar de crear lazos de cooperación, había pelea por los estacionamientos, por los tendederos, por... ¿qué otros factores influyen para que cada vez nos encerremos más, cada vez es lo mío, cada vez es mi información, mi conocimiento, mis cosas? Sí, yo creo que es en ese sentido. Esta formación que vamos teniendo y esta fantasía de que somos independientes. Si ustedes se fijan, la formación, por ejemplo, entre la familia es siempre como la aspiración a que tú te independices, ¿no? Los adolescentes muchas veces dicen: yo quiero salirme de mi casa, no quiero que nadie me estorbe. La idea que tenemos, que se ha promovido en la cultura occidentalizada de la libertad, es la libertad para poder hacer lo que yo quiera, ¿no?, ser libre. Y si ustedes se fijan, la imagen con la que se representa la libertad normalmente es un ave, pero no un ave parada en un peñasco o en un arbolito, sino un ave con sus alas extendidas volando, independiente, ¿no? Sabemos que ese vuelo dura unos minutos, no siempre está ahí. Sin embargo, esta imagen nos representa como la posibilidad de realmente hacer lo que yo quiero, ¿no? Pero esa libertad nunca se entiende dentro de una comunidad.
¿no? O sea, la libertad es mía, es como si fuera una posesión personal. Y cuando nosotros nos creemos la fantasía de la independencia, nos independizamos y luego estamos viendo el teléfono a ver a cuándo nos van a llamar a alguien o cuándo alguien me va a echar un lazo porque me siento solo, me siento aislado. Entonces vamos como en un, como es un sentido contradictorio, ¿no? Nuestras necesidades son estar con los demás. Nos obligamos a estar solos y solos no podemos resolver todos los diferentes problemas que a lo largo de la vida se nos van presentando. Y hemos estado tocando, Jorge, temas relacionados con el desarrollo de habilidades sociales, porque cada vez nos cuesta más trabajo, desde establecer una conversación hasta cómo manejar una controversia. ¿Cómo llegar a saber que somos diferentes, pensamos diferente, actuamos diferente, pero a pesar de ello podemos tener objetivos comunes? Comunes, ¿no? Sí, así es. Vamos a ir a una pequeña pausa de identificación de nuestro canal, no sin antes recordarle nuestros números telefónicos y saber que aquí en Mente Abierta sus temas son bienvenidos. ¿Qué le interesa que se toque aquí? Nuestros números telefónicos. Claro que sí, nuestros teléfonos para que se comunique en vivo 3030-5307 y nos haga llegar sus comentarios y sus opiniones en torno a esta temática. Vamos a una pausa, regresamos aquí a su programa Mente Abierta.